Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube. Estamos aquí para hablar sobre Mario Kart Tour y en el vídeo de hoy os vengo a traer los trucos y consejos de la primera copa de la temporada. Se trata de la Copa Mario Dorado y, como el nombre indica, nos va a servir para desbloquear a ese Mario Dorado. Si conseguimos el primero, segundo o tercer lugar, aunque eso depende también de la liga, si estáis en una liga baja, igual el premio solamente está en primer lugar o en primero y segundo, pues vais a poder desbloquear a ese Mario Dorado que tiene dos habilidades. El único piloto del juego con dos habilidades tiene Flor de Fuego como habilidad principal y Absorción de Monedas como habilidad secundaria. Increíble, se han visto ya vídeos filtrados de Mancalor, de cómo funciona ese Mario Dorado y es espectacular. Así que vamos a ello, chicos. 3, 2, 1 y empezamos. La verdad es que Nintendo nos sorprendió, en este caso para mal, cuando no nos regaló a todos y todas las jugadoras, pues ese Mario Dorado que es el último piloto de Mario Kart Tour. Sin embargo, pues bueno, podemos acceder a él de cierta manera con esta liga. Esta liga y a mí, pues ya la damos por perdida. Yo me voy a centrar en la segunda, pero os voy a enseñar a ver cuáles son los mejores trazados y si hay algún truquito, ¿vale? Veis que ahí está como premio junto a esta barretina de gorro de Mario Dorado muy chula con monedita plus, ¿vale? Tenemos varias cositas a comentar aquí. El primero, pues bueno, la primera es que tenemos a Atenas de Altura 3, ¿vale? Es nuevo este circuito. Y aquí tenemos tres buenos pilotos, como puede ser, por ejemplo, este Shy Guy Rosa Ninja, que está muy bien, con plátano gigante. El propio Mario Rey, que tiene caja de monedas y está bastante bien, y además está de oferta en la tienda. Y finalmente está Shy Guy Explorador ahí también con esa ruleta del 7. Shy Guy Explorador que ha aparecido muchísimo en ligas. Después, pues tendríais por aquí. Para terminar ya de rematar, nos faltaría Boomerang, pero creo que este lo tiene, ¿no? Bueno, este tiene el cañón de bombas, de hecho. No tenemos ningún piloto con Boomerang, pero estaría por ahí pues el Mi Dorado, que muchos y muchas de vosotros lo tenéis ya y por lo tanto va a ser vuestra opción. Yo en este caso elegiría Shy Guy Rosa Ninja. Y en vehículos lo tenéis también bastante mal, aunque bueno, tenéis alguno como por ejemplo este Saporio Cerezo, que ha aparecido bastantes veces, incluso este Centella de aquí, el Aerodynamicus Naranja, perdón, que ha aparecido muchas veces en Liga, el propio Bólido Rapaz, que está muy bien también, no es tan bueno como el otro, como el Naranja, pero sí que está muy bien, el Rapaz de Fuego me refiero. Y si no, pues tenéis también en oferta este BI Corona, ¿vale? Este BI Corona que lo tenéis en oferta en esta temporada. Creo que estaba por, está por 70 rubíes, ¿no? El BI Corona este. Ahí está, lo tenéis por 70 rubíes, ¿vale? Yo en este caso, pues voy a utilizar este de aquí, ¿vale? Que creo recordar que fue premio de Liga al Super Rayo GTI Verde. Y en alas lo tenemos también fatal. En alas lo tenemos fatal. Y aquí podríais tener, por ejemplo, pues el ala dorada, que de 8 bits está muy bien. Podríais tener también por aquí quizá la tabla de surf, que creo recordar que esta aparece en tubería dorada. Pero, pues bueno, tenéis otra opción que es comprar la escalera real, ¿vale? Es comprar la escalera real, que vale 70 rubíes también en la tienda y la podéis desbloquear. Yo en mi caso me voy a guardar los rubíes para la segunda semana y aquí usaríamos, por ejemplo, pues este de aquí. Y aquí quedaría pues mi configuración, ¿vale? No es muy buena, la verdad, no es muy buena. Vamos a ver otros circuitos. Visita Nueva York 3X, que aquí lo tenemos algo mejor, quizá. Veis que tenemos a Estela por ahí como elemento singular, ¿vale? Que después podéis obtener también, o sea, podéis utilizar a Mario Dorado si lo tenéis ya. Ya sabéis, si sois hackers y demás. Está por ahí Floruga Dorado, que no lo llegué a comprar, no me gustaba. Y si no, por Luigi Caballero Dorado o en su defecto este traje Mi que está muy bien, el de Floro Piraña con ese boomerang, ¿vale? Yo aquí, pues bueno, estaría entre Luigi o si no Estela si la subiéramos de nivel, ¿vale? En vehículos veis que tampoco hay nada singular aquí, ¿vale? Tenéis algunos como el cochecito negro que lo hemos recomendado muchas veces, está por ahí también el Rapaz Fuego o incluso la vagoneta de helados, ¿vale? Yo me centraré aquí en utilizar el Rapaz Fuego y en alas lo tenéis muy bien también, si bien no hay nada singular. Tenéis el ala de huevo dorada, que esta está muy bien, el huevo paracaídas dorado, o si no, pues podéis pillarla para estrella dorada, o si no, si os vais a centrar en obtener caja de monedas, pillad esta de aquí, la para estrella roja y azul, que básicamente, pues al daros Mega Champiñón Plus, el Mega Champiñón solamente aparece en las últimas posiciones, así que en este caso, esta sería mi configuración, aunque ya os digo que a Estela la podríamos mejorar un poquito. Que tengo 9 cupones, me daría para un par de niveles, pero no lo voy a hacer, ya os digo, me voy a guardar los cupones. Y en Madrid 3 tenemos también muchas cositas buenas. En Madrid 3 tenemos, por ejemplo, este
Mario Tanuki blanco, buenísimo, con plátano gigante, o a Daisy tailandesa, que si no la tenéis a estas alturas es creo la mejor piloto de caja de monedas del juego, ¿vale? Así que ahí la tenéis. En vehículos lo tenemos fatal también, ya os digo, está muy mal la cosa, aunque por aquí, pues bueno, si tenéis este kart, el Jumbordio, que ha aparecido mucho en ligas, si no tenéis este de aquí, que lo podéis comprar. En los packs especiales o incluso alguno que esté en la tienda de sugerencias diarias como este cometa rojo, que la verdad es que está muy chulo. No sabía que existía este vehículo, imaginad cómo está la cosa. Y finalmente en alas pues tenemos varias también, está por ahí las alas de zarpas doradas que están geniales, está incluso la nueva campanala arcoiris, las alas de Florugo que están muy chulas, pero aquí yo podría usar bien la flor esta de aquí de fuego de 8 bits que la tengo a nivel 4, ¿vale? Así que mi configuración quedaría así, mi configuración sería Daisy, este Vampílago y también esta ala de 8 bits. Vamos ahora, gente, a ver los trazados. Atenas de altura, si bien no tenemos un ala de primer peldaño, el trazado es bastante sencillo. Digo así sencillo con las comillas porque si los bots están nerviosos siempre cuesta más. Pero lo que vamos a hacer primero es cargar un mini turbo hacia la derecha, muy rápidamente, ¿vale? Que vamos a hacer el salto con acelerón sin problema. Incluso podéis cargar un super antes de esta bajada, pero aquí sí que es importante que os golpeéis contra la pared invisible de al lado para poder llegar a tiempo a ese salto con acelerón, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a usar un poquito de ese champiñón, recogeremos las tres monedas, iremos por fuera, que suele estar más tranquilo, ¿vale? Y aquí podemos, mira, perfecto, nos van a dar un furorcillo por ahí, vamos a intentar aprovechar para pillar algunas acciones. Y aquí viene la zona difícil, ¿eh? Aquí viene esta zona de la subida. La subida que veis que tenemos ahí un panel turbo a la izquierda. Yo me he mantenido aquí a la derecha. Si tenéis un champiñón, incluso podéis ir por el medio. Y así completaríamos la primera vuelta con unas 56 acciones, ¿vale? Para mantener el combo. Ahora nos vamos a golpear otra vez con esta parte de al lado. Lo mismo, vamos a ir por aquí. Incluso aquí deberíais igual soltar un mini turbo, sí. Aquí hay que soltar un mini turbo si tenéis ala de segundo peldaño como yo, porque si no se rompe el combo. Pero sin problema, aquí incluso podéis ir por fuera si queréis recoger otra acción. Mira, nos va a ir bien incluso, ¿vale? Aquí soltaríamos, esta zona es la más difícil, un par de mini turbos rápidos antes del salto con acelerón, ¿vale? Aquí podemos mantenerlo sin problema. Y aquí pues podemos ir por la izquierda, ¿por qué no? Vamos a ir por la izquierda, vamos a recoger ese panel turbo, vamos a recoger ese salto, un par de moneditas también por aquí. Y veis que más o menos podéis conseguir unas 55-60 acciones por vuelta, manteniendo el combo, me refiero, y sin furor, ¿vale? Si obtenéis un furor de plátano gordo, de caja de monedas y demás, ya sabéis que yo creo que podéis ir entre las 180-200 acciones fácil, sobre todo si vais con caja de monedas. Veis que ahí, pues bueno, yo he hecho un total de 106, ¿vale? Creo que me ha salido un furor de. Sí, un furor de caparazón, pero que casi no hemos golpeado, así que si os toca una buena carrera, vais a poder obtener muchas acciones más, ¿vale? Este sería el trazado para el primer circuito de Atenas 3. Vamos ahora con el segundo, que es Visita a Nueva York 3X, muy sencillo creo que va a ser, así que vamos a ver qué tal. Yo, como veis, voy a estar utilizando una configuración muy buena con ese Rapaz Fuego, que es un carro grande para obtener todas las monedas posibles. También el Lobo Paracaídas, que si bien tiene moneda plus, pues bueno, siempre nos viene bien, nos van a dar más puntos por moneda. Y este circuito, ya os digo, es un circuito que tiene muchas rampas, un circuito bastante sencillo, pero como siempre, hay que conocer el trazado, ¿vale? Aquí vamos a soltar ese mini turbo justo antes de la caja para empezar a cargar otro hacia la izquierda. Mira, ahí nos toca la primera cajita, a ver qué tal funciona. Bueno, no está mal. Vale, era en medio de una recta. Aquí obtenemos incluso un rebufo, ¿eh? Cuidado. Vale, ojo ahí que tenía la turbobocina, ya me la veía en la cara, ¿eh? Aquí podemos obtener un par de moneditas, soltamos el plátano por ahí, vamos a recoger esa moneda. ¿Veis cómo el carro es tan grande? Podemos recoger un montón de cosas. Y este salto con acelerón va muy bien porque obtenéis otra acción. Ojo ahí a la carambola que le hemos hecho con el caparazón verde. ¿Veis que tenemos unas 50 acciones por vuelta de momento con la primera cajita que ha salido? Bien ahí la segunda, la vamos a utilizar así ahora. A ver qué tal, si recogemos unas cuantas más. Yo creo que sí que ha ido bien. Aquí podríamos utilizar, por ejemplo, el cupón de objetos. Que si bien hemos evitado pillar una caja, pues no nos hemos comido el plátano para poder mantener el combo perfecto, ¿vale? Que al final también es lo que os vengo a enseñar en el vídeo. Que ahí me estoy dejando alguna acción, pero más o menos ya habéis visto que son eso. También unas 100 acciones con esta cajita de monedas. Lo que os tengo que decir es que la última caja es horrenda. La última caja es que literalmente si te toca un furor no lo vas a aprovechar nada. Es
está muy cerca de la meta, la última caja, demasiado. Pero bueno, ahí hemos obtenido 3.000 puntitos más, que no está mal. 102 acciones, ya os digo, si os tocan un par de furores de caja de monedas o de plátano gigante también, pues ahí podéis pillar mucha, mucha, mucha acción. Hay plátano gigante, ¿no? Creo que lo he enseñado antes, pero... sí, está ahí ese Mario o incluso Flor de Boomerang, ¿vale? Esta sería la configuración para la segunda pista, muy cortita, muy fácil. Y vamos ahora a Madrid 3, que está increíble. Vamos a utilizar, ¿por qué no? Al Tanuki blanco, venga. Aunque ahí pues os recomendaría usar a Daisy seguramente porque tiene... bueno, vamos a utilizar a Daisy, va, vamos a hacerlo bien. Veis que vehículo no tengo en primer peldaño, pero sí tengo ala, en este caso el ala de Flor de Fuego de 8 bits, ¿vale? Vamos a ver qué tal es el trazado en este circuito que está guapísimo, gente. Como veis, los bots están a tope con insignias y demás. Hay por ahí una Estela en traje de baño, que ahí si fuéramos con el boomerang pues nos iría bien. Pero ya os digo, este circuito es sencillo, ¿vale? Este circuito es sencillo de mantener el combo total, aunque bueno, al principio creo recordar que estaba complicado aquí al principio. Espérate. Sí, estaba complicado. Aquí hay que soltar el mini turbo y cargar otro muy rápido antes de la bajada. Sí, al principio está... está muy complicado, la verdad, pero bueno, habéis visto que más o menos nos ha salido medio bien. Aquí, cuidado, vale, vamos a aguantar sin problema, vamos a ir por la parte de fuera, incluso soltamos un mini turbo para pillar esos dos saltos. Aquí comenzaríamos a cargar otro, y habéis visto que la parte chunga es la del principio, ¿eh? Aquí estas tres moneditas tienen nuestro nombre, perfecto. Vamos a soltar incluso la bomba por ahí, a ver si pica alguien, no hubo suerte, sin problema, vale. Vamos a soltar aquí mientras pillamos el rebufo, a ver si lo podemos adelantar, hemos pillado bastantes, bien. Entramos al Museo del Prado. Cuidadito por aquí, vale, viene salto con acelerón. Y aquí queréis pillar la parte de fuera que tiene dos monedas mientras cargáis el mini turbo. Y aquí empezaríamos a cargar otro. 59 acciones, vale. No está mal, la verdad no ha estado mal. Ahí hemos incluso soltado ese plátano, perfecto para seguir con el combo. Sí que esta parte es la parte difícil de mantener el combo total, ¿eh? No os voy a mentir, está la parte chunga, pero... si pasáis por ahí, si se os da bien el mini turbo y demás, no vais a tener ningún problema. Vamos a soltar el plátano por aquí, ¿por qué no? ¿Vale? Veis que está haciendo un poquito el tonto ahora el juego, pero si, se me ha soltado ahí el... vale, ahí vamos a soltar esto por si acaso. ¿Qué os iba a decir? Si tenéis que usar el cupón, ¿vale? De objetos, lo tenéis que utilizar ahí al principio, en esa zona del zigzag, porque es la zona difícil, ¿vale? La zona difícil de mantener el combo. Y aquí, pues bueno, hemos sacado una cajita de moneditas para pillar esas buenas acciones. No ha estado mal, no ha estado mal, sin furor. Nos hemos ido a una puntuación bastante decente, si bien no nos va a servir para ganar la liga, pero es que ni de coña, ni para estar entre los 5 primeros. Hemos mejorado 3.000 puntitos prácticamente y 120 acciones sin furor, ¿vale? Ya os digo, aquí... las 200 son muy factibles y en el primer circuito también, ¿vale? En el segundo ya es más chungo, pero ya habéis visto que esta sería el trazado. Estos serían los trazados, no hay ninguna caja extra, yo no voy a poder hacer muchos más puntos, no voy a poder meterme ni en noveno, o sea, ya me voy a rendir, a ver si pillamos un cupón de estos de aquí, pues bueno, me iría bien, pero sin más, que además dan de ostras, dan muchos, ¿no? De vehículo y ala, dan de dos clases, bueno... pues estos serían los trazados, gente, de esta copa clasificatoria, la primera copa, la Copa Mario Dorado. Nos vemos en unos días también con el de la Copa Kamek, que ahí ya tengo más buenas cositas y espero que me vaya a servir para ganar ese Mario Dorado. Y nada, gente, muchas gracias. Recordaros que os podéis suscribir si no lo estáis, podéis dejar un fuerte me gusta y nos vemos, como siempre, en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.